Hola, soy Danivida y IP de Splatoon. El juego del verano que estábamos esperando para la Switch. Lo primero que llama la atención es que la portada es reversible y la que hay reversible de alada es 100 veces mejor que la mierda de portada original. Ah, está aquí, mierda, Mark. La portada original, sí, los pavos y tal, pero esto, o sea, casi el 50% de la portada es mierda. Mierda que se podían ahorrar y que se podían meter por el... Sin embargo, la portada reversible pues tiene unas ilustraciones bastante chulas, del Salmon Run, ¿vale? Y bueno, vamos, que se va a quedar así. Algo que me sigue llamando mucho la atención es que tú abres y no tiene instrucciones, pero es que, de hecho, ni un papel miserable y ni siquiera tiene aquí las pincitas para poner los libros, ¿sabes? O sea, ni siquiera la caja está planteada para que puedan haber instrucciones. Ya desde el diseño de la propia caja te lo están diciendo. No hay. Y el problema es que ni siquiera están en versión digital. Que esto ya me toca un poco los huevos, porque en este juego se necesitan instrucciones. Al principio te viene todo como muy de golpe, hay muchas cosas que hacer y es como un jaleo el juego. No sabes a dónde tirar primero. Un pequeño manual que te explicase las cosas vendría bastante bien, aunque hay un tutorialcillo y tal. Hay demasiado texto raro, demasiado aviso de ahora se puede hacer esto, ahora se puede hacer lo otro. Coño, si no he hecho nada aún, no me digáis 70 cosas que hacer porque no he hecho nada. Dime una, dime, empieza por aquí, tira para allá. Pues no. El juego tiene una especie de selección de mundo, por así decirlo, en plan Mario 64, en la que, bueno, tenemos un vestíbulo donde hay más gente, que hay una especie de miverse, como había en la Wii U, en el menú de la Wii U, que la gente va poniendo mensajitos. Cara a la izquierda tenemos las tiendas donde compramos ropa, zapatillas, gorros, que esto nos da una serie de potenciadores. A la derecha tenemos la zona multiplayer con un pequeño minijuego de música, con las músicas del juego, que por cierto están de puta madre. Es algo que cuando ya notas que un juego se están trabajando, es cuando llegas a oírlo y las músicas están muy bien, las músicas están trabajadas, porque es el apartado que se deja para el final o que menos se cuida, ya que no se ve en una screenshot y no se ve en un tráiler porque le ponen cualquier otra música promocional y al final la música del juego suele ser una mierda, pero en este caso no, en este caso tiene ese aire gamberro, incluso hay alguna música que es en plan tecno que dices, hostia, qué guapa que está la canción. Lo que aquí tenemos que además a media pantalla van sonando músicas que te van animando y vas diciendo, hostia, venga, vamos equipo. Eso está muy bien. Luego tenemos en la parte del fondo lo que sería la parte online, lo que es el juego en sí, ya que este juego está bastante orientado a esta parte online. Y en una esquina, en una cloaca, ¿vale? En una alcantarilla es donde está el modo historia. No sé si esto es una moraleja de a dónde van los modos historias, pero sí, te tienes que meter por una cloaca, ¿eh? Y ahí te vas a lo que sería el modo historia real. Lo primero que te das cuenta cuando empiezas a jugar, hay un pequeño tutorial y te sale un globo y te dice, dispara al globo. Y tú le disparas poniendo la mirilla perfectamente en el centro y te das cuenta de que no le das al globo. Porque el disparo no es recto, estás con pistolas de tinta como si fuesen pistolas de agua. Como si fuesen de verdad, tú cuando has usado una pistola de agua, el disparo ha llegado a cuenca, no. El disparo hace así. Pues esto pasaba, ¿no? Yo le estaba tirando al globo, no le estaba dando, así que tenía que hacer así. Y le dice al globo. Esto, al principio, no lo ves bien. Dices, esto es una mierda. Tengo que estar al lado del enemigo para darle, pero claro, tiene su sentido. La finalidad de este juego, en lo que serían las partidas multiplayer, en las que juegas 4 contra 4, es en un escenario llenar lo máximo posible de tinta al escenario, a ser posible el suelo. Cuando el suelo tiene tu tinta, tú caminas más rápido. Cuando tiene la del enemigo, caminas más lento. Así que tiene sentido que vayas disparando al frente y vaya cayendo un poco hacia delante de ti para ir pintando el suelo que tienes por delante y entonces ir haciendo como, pues eso, tu zona de tu color. Si habéis jugado al Zelda, en este juego tenemos también el apuntado fino con el mando. Esto para mí hace un poco impracticable las partidas en portátil, ya que cuando haces así y se te mueve la pantalla, hay veces que es un poco random. Si vas en autobús o en tren, olvídate, porque el giroscopio se vuelve loco. Es como si estuviésemos todo el rato con el arco puesto. Tenemos para manejar el personaje de este izquierdo, el derecho para manejar la vista hacia los lados, ya que hacia arriba y abajo solo va con el apuntado fino, y este apuntado fino va hacia todos los lados, ¿vale? O sea, si yo tiro para arriba, va a izquierdas y derecha, pues también hace izquierda y derecha. Lo que pasa es que el joystick como que lo hace más rápido, así que el otro, pues como en el Zelda, tendríamos un apuntallo fino, pero siempre está activo. Yo esperaba que esto se activase al apretar un botón,
En plan ya software, ¿no? Que se acerca a la cámara. Pero no, está todo el rato. Esto puede ser un poco incómodo. Por eso hay un botón de reset, por si cambias de postura, de posición, que pongas dónde está bien la mano, pum, y le das al botón y se centra. Al principio puede ser un poco lioso, pero cuando ya llevas varias partidas, te adaptas y, bueno, es un control más. Como decía, hay dos modos de juego centrales. El modo historia y el modo online. Vamos a centrarnos en el modo historia. El modo historia, cuando entras por la cloaca, ¿vale? Lo que es el vestíbulo desaparece y llegas a otra zona diferente. Otra especie de selección de pantallas en plan Mario 64. Llegas a, pues, a una especie de isla marítima, no sé bien cómo llamarlo, en el flotante, ¿vale? Y ahí tienes para entrar a tus 3-4 primeras pantallas, que son por cloacas también, ¿vale? Ahí sí que ya no hay que llenarlo todo de tinta. Simplemente, pues, estás en tu selector de pantalla. Vale, voy aquí a entrar a esta. Entras a esa pantalla, te ves en la cloaca y entras a una pantalla típica de un juego de la era de 32 bits, 64 bits. Podría ser perfectamente un juego de la 64, ya que tenemos una pantalla lineal, bastante pasillera, en la que, una vez más, no hay que llenarlo todo de tinta. Simplemente es una pantalla de recolectar una especie de monedas, que son circulitos, ¿vale? De ir matando a enemigos flojillos, no es en plan... como un player podía ser. Vas recolectando algunos secretos, avanzando en la pantalla, tan 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 tan. Cuando llegas al final, pues tienes tanto tiempo, tanto recolectado, tantos secretos. Y cada 3-4 pantallas tienes un boss final. Al acabar el boss, pues cambia de selector de mundo, ¿vale? Y pasas a otro mundo con sus 4 pantallas, etcétera, etcétera, etcétera. Este modo de juego puede jugarse offline, completamente solo y sin ningún problema. Las monedas que vas recopilando y los secretos que vas recopilando te sirven para en una tienda comprar nuevas armas, nuevos potenciadores, otro tipo de granadas, otro tipo de ataque especial. Pero aquí es donde entra la paradoja, y es que me parece que el modo historia es como un añadido aparte, un mundo aparte, porque todo lo que avanzas en él no se ve reflejado en el resto del juego y no afecta para nada en el resto del juego. El modo historia es un juego y el modo online otro completamente diferente. Al principio lo notaba porque yo en el modo online ya me había puesto algún arma especial, alguna cosa. Al llegar al modo historia me he quedado como... Coño, ¿y el arma que me he puesto? ¿Y esto que me he puesto? ¿Por qué ahora soy amarillo? Y al salir igual, cosas que he ganado en el modo un player, me he quedado como... Hostia, no tengo nada de lo que he conseguido, ¿no? Las nuevas bombas, esto no está. Y es que son como si fuesen dos partidas diferentes, dos sabes diferentes. El online es básicamente la piedra angular del juego, y es que las tiendas que os he dicho que hay al principio, a la izquierda del vestíbulo, son las tiendas para comprar cosas para el online, ¿vale? En el modo historia tiene su propia tienda dentro de la cloaca. La primera arma que tienes es una mierda, ¿vale? La primera arma además tiene una especie de escudo que no sirve para nada porque te violan igual. Estás deseando cambiar de arma. ¿Cómo se cambian de arma? Pues tú entras al modo online, y en este modo online tienes varias categorías: jugar con amigos, partida amistosa, campeonato, etcétera, etcétera. Al principio solo tienes partida amistosa y amigos desbloqueados. Los campeonatos y tal son niveles 10, tal y cual. ¿Cómo sube de nivel? Jugando partidas. Ganes o pierdas, te dan experiencia. Más o menos la primera partida ya subes a nivel 2, luego tienes que echar 3 o 4 para nivel 3, y ya del 3 al 4... Como siempre, cada vez más partidas hacen falta para subir un nivel. Más o menos, cada nivel que subes se desbloquea un arma nueva para comprar. Las armas se equilibran entre ellas porque, bueno, tienen diferente potencia de fuego. Por ejemplo, está la metralleta, una especie de cubo que tira tinta, y un rodillo gigante, entre otras, que va haciéndolo todo polvo, pintando un montón y deleteando lo que toca. ¿Vale? Diríamos que el rodillo es muy fuerte, pero claro, a corta distancia la metralleta, si lo ve y va reculando, se lo come. Estas armas se equilibran con los poderes secundarios o la arma secundaria, que son granadas, que pueden ser deslizantes, que pueden ser rápidas, que pueden ser muy potentes, o incluso poderes secundarios cuando te sube una especie de especial, pues tienes que si hago un salto que pega una bomba de la leche que lo llena todo de tinta, que si tiro misiles... Se van combinando estas armas para que las que tienen potencia por un lado no tengan secundarios tan potentes, ¿vale? Y así tienes un poco de contra si coges un arma u otra, ¿vale? Para poder enfrentarte con cualquiera. En el momento llegas al nivel 4, puedes comprar lo que ha dicho, la ropa, ¿no? Y tenemos gorra, camisa y zapatos, creo. No sé si hay pantalones, la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, el nivel de potenciadores que hay con esto es una locura. Cada ropa te puede dar de 2 a 4 potenciadores. Y bueno, es una locura, porque es en plan, a ver, la gorra hace que gaste menos tinta al arma principal, el otro hace que suba el especial más rápido, el otro tal, y lo vas combinando y puedes hacer una cantidad de combinaciones increíbles. Yo diría que las ropas estas van cambiando dependiendo del día o tal, no lo sé porque no he jugado mucho,
Me extraña que solo hayan 4, ¿vale? Para todo el juego, porque es lo que tengo yo ahora, que hay 4 cosas a la venta. Yo supongo que esto irá un poco ciclando. Y esto es lo que vicia. Ya que te juegas un par de partidas, ves que tienes un nivel nuevo, que tienes dinero y dices, voy a la tienda, voy a comprar un potenciador. A ver, me voy a quitar este, me voy a poner otro. ¡Ay, un arma nueva! Voy a quitarme, la voy a poner la otra. Lo voy a probar. Y a jugar otra vez. Una más. Una más. Uy, me ha ido a regular. Vamos a probar otra vez. Que este potenciador me viene. Una más, una más, una más. Uy, ya tengo dinero para otro potenciador. Una más, una más, una más. Y ya se acabó. Ya se acabó el mundo, se acabó el viajar y se acabó el vivir. En este juego, cada vez que lo pones y enciendes el online, aparecen dos chicas que en plan noticiario y te van diciendo: ahora las pantallas amistosas son estas, las pantallas de torneo son estas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Pues lo que quieren decir es que cuando tú vayas a jugar amistosas, solo vas a tener dos circuitos disponibles, dos mapas, como lo queráis llamar, disponibles para jugar y no hay más. Te saldrán de forma aleatoria el uno y el otro. De manera que en un día solo vas a poder jugar a dos mapas, muchas veces a aprendértelos a muerte. Esto es algo que es bastante típico de los eSports, el tener pocos mapas, pero mapas muy equilibrados que no den ventaja a ningún equipo ni a ningún arma, y que estos mapas se jueguen mucho una y otra vez y otra vez y otra vez para desarrollar diferentes estrategias. No hay que olvidar que este juego es una apuesta de Nintendo para los eSports. Así que nos olvidamos de jugar una vez a cada mapa y dar el juego por pasado. En cuanto a la partida con amigos, está el tema de la aplicación extra que te bajas en el móvil. Esto no es mala idea, ya que es mejor que nada, ¿verdad? En los anteriores juegos de Nintendo no te podías comunicar de ninguna manera. Lo que hay que hacer ahora simplemente es entrar a la partida, le das mandar notificación a mi móvil. En el móvil sale notificación, le das, se abre una sala, como sería un Skype o una party en la Xbox. Y ahí puedes invitar amigos con los que hayas jugado o amigos que tengas en la lista. O sea, hay personas que no hace falta que sean amigos, simplemente que te los hayas encontrado en el juego. Les das y pueden entrar y podéis hablar, podéis jugar y todo esto. Es un poco tedioso. Estaría mucho mejor darle un botón y que te sonasen desde la consola. Pero bueno, poco a poco. Algo que no me está gustando mucho es que no he encontrado la manera de jugar dos personas en una sola consola. No sé si esto lo ha dicho Nintendo, que no se puede hacer y tal. A mí me pilla sorpresa porque yo normalmente cuando me compro un juego, cuando ya estoy convencido de que me voy a comprar un juego, no me informo más. Digo, bueno, ya está, me lo habéis vendido, me lo voy a comprar, ya lo veré yo limpio por mi parte y fuera de contaminaciones de periódicos y revistas, etcétera, etcétera. ¿Existe un modo multiplayer de dos personas para la misma consola? Porque con un solo cartucho, porque no sé dónde coño está. Esto es todo lo que me ha dado tiempo para jugar este fin de semana. Más adelante, si veo que le echo horas, tendremos un análisis. Nos vemos en el futuro.